Muchas gracias, con su venia, señora presidenta. Las mujeres no somos un grupo, no somos un sector, somos la mitad de la población. Estamos en todas partes y en todas las clases sociales. Sin embargo, en el presupuesto de egresos de la Federación, 8 de cada 10 pesos no tienen enfoque de género. El anexo 13 del PEF, que es una conquista de las mujeres, contiene algunos de los que llamamos aceleradores de la igualdad, pero hay que ir mucho más lejos, hacia un nuevo paradigma en el presupuesto de egresos de la Federación, con una perspectiva de género que enfrente la desigualdad y la perpetuidad de la discriminación que afecta a las mujeres. Se debe replantear todo el ciclo de las políticas públicas con una estrategia transversal. Hay que avanzar en un enfoque integral que vaya desde la planeación, la programación, la presupuestación, la ejecución, la evaluación y la rendición de cuentas de los recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Requerimos una visión integral desde la planeación y la programación, incluyendo los programas especiales y sectoriales. No se trata de solo una lista de acciones, sino del diseño del sistema de planeación y programación, porque el presupuesto, hay que decirlo, tiene un impacto diferenciado en hombres y en mujeres, generando un acceso desigual a los derechos económicos, sociales y culturales. Hay que decir también que la asignación de los recursos y las políticas públicas no son neutrales. Por eso, es necesario hacer algunas modificaciones desde la planeación y la programación hasta la presupuestación para que efectivamente se contribuya a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres. Es cierto que la Ley de Planeación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contienen avances, pero hay que ir más allá aplicando la perspectiva de género en esas leyes y también en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Las modificaciones propuestas contribuirán a, 1, orientar el gasto público para la atención integral de las personas de acuerdo a su sexo con el fin de lograr igualdad. 2, a reducir las desigualdades que afectan a las mujeres. 3, a evaluar el impacto de la inversión pública en la calidad de vida de las mujeres y su acceso al goce de sus derechos. 4, a fortalecer la rendición de cuentas al desagregar por sexo la información presupuestal. Todo ello favorecerá un piso más parejo de acceso a derechos entre hombres y mujeres y contribuirá a lograr una sociedad más justa. Podemos tener con estas modificaciones las herramientas y con las herramientas que da la planeación, la programación, la presupuestación, un México más incluyente para todas y para todos. Antes del envío, el 8 de septiembre, del presupuesto de egresos de la Federación 2023 por el jefe del Ejecutivo, estamos a tiempo para incorporar esta visión integral. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.